entiendes que todo lo que tú obras en el camino de Dios durará para siempre. No será de un día, ni de dos días, ni por 10 años, ni 1000 años, sino para siempre. Dios bendecirá lo que tú por Él haces por toda la eternidad. Las obras de Dios permanecen, pero también lo que tú haces en nombre de Dios, bueno, eso también permanece y te hará permanecer para toda la eternidad. Jesús no se equivocaba cuando decía a los discípulos: permanezcan en mi amor, en el capítulo 15 de Juan. Quien permanece en mí, permanece para siempre. Bendito sea Dios. Y es hermoso entender que las obras de Dios nos hacen permanecer. Cuando tú haces obras malas, eso te desencaja de Dios, eso te aparta de Dios, eso te va a conducir a la gehenna, al infierno, al donde no tendrá paz nunca en tu vida, jamás. Una manera de entender que Dios siempre pone en las manos de aquellos justos, en las manos de aquellos que obran bien, Dios pone su gracia y su presencia. Y Dios dará sabiduría incluso a esos que caminan en Él. Dios da sabiduría incluso a esos que se han abierto a Él. Qué bonito y qué interesante entender que Dios siempre está, que Dios no se va, que Dios no se muda. Importante. Por lo tanto, querido hermano y hermana, tenemos que aprender a tener temor a las cosas de Dios. Hay gente que no tiene temor a las cosas de Dios. Hay gente que le importa morirse en pecado. Hay gente que no le importa nada andar en la gehenna. Vea, desde ya, andar en el pecado, andar en la podredumbre. Hay gente que no temen y no se dan cuenta que pueden morir en cualquier momento. Y viven de pecado en pecado, viven alejándose de Dios. Y ya al final de su vida quieren abrirse y buscar de Dios cuando ya no hay tiempo. El tiempo es ahora, el tiempo es ahora, es el momento. Oye, escúchame. No dejes para mañana lo que pueda hacer hoy, porque mañana puede ser tarde. Mañana tú piensas que te va a convertir y tú dirás: yo me voy a convertir cuando esté viejo. Yo voy a dejar para ir a la iglesia cuando esté viejo. No, es posible que ya no esté o que tenga tu vida envuelta en un bagazo y ya no le vas a dar nada a Dios que valga. Dale ahora que puedes. Dale tiempo ahora que puedes. Dale tiempo ahora que tienes dinero. Sí. Atrévete a sacar el tiempo, atrévete a sacar el momento. No permitas que las cosas de este mundo te envuelvan, recuerda, y te quiten la gracia de poder estar eternamente con Dios. Dice la palabra en el capítulo 3, versículos 14 de Eclesiastés: yo reconocí que todo lo que hace Dios dura para siempre. Mira, y tú también durarás para siempre si reconoce realmente que Dios es eterno, que Dios siempre está, que Dios ni se entristece, ni se envejece, que Dios no se cae, que Dios no es altanero, sino que Dios es eterno por su bondad, su misericordia, y porque es el creador, es el dueño de todo cuanto existe. Ahí está Dios. Y dice la palabra: no hay que añadirle ni quitarle nada. Para mucha gente que piensan, que cuestionan a Dios, para mucha gente que piensan que Dios falló, para mucha gente que piensan que Dios no me miró, que Dios miró a aquel, a mí no, no, Dios no tiene privilegio para nadie, Dios no tiene ventaja para nadie, lo contrario, Dios tiene para todo el mundo la equidad, la gracia, la eternidad, así nos la quiere dar a todos. Y dice la palabra: y Dios obra así para que se tenga temor en su presencia. Pues, sí, porque hay gente que no tiene temor. Hay gente que no le importa nada. Hay gente que creen que no van a morirse. No, hermano, reflexione. Reflexione que usted se puede morir hoy. Reflexione. ¿Y qué usted le va a decir a Dios? Reflexione ahora. Dele tiempo a Dios ahora. Abra su corazón ahora. Porque Dios le va a dar la sabiduría que usted necesite para conducirse para la vida eterna. Que Dios le bendiga. Recuerden siempre que en enero, si Dios permite, estaremos con un gran viaje a República Dominicana, conociendo los primeros pasos de la evangelización en América. Llame al 203
949-7473 y al 809-573-8925. Dios le bendiga.